Saludo queridos amigos, soy Carlos Manero Cano, Director General de Fundación Medjugorje 2000, saludándoles con muchísimo cariño y compartiendo este día algo inédito relacionado con la Eucaristía y la pregunta para ustedes y para mí. ¿Realmente sabemos lo que ocurre durante la Santa Misa? ¿Sabemos lo que es la transustanciación? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Quiénes están presentes en la Eucaristía? ¿Están nuestros seres queridos presentes en ese lugar? ¿Qué sucede con nuestros ángeles de la guarda, nuestros ángeles custodios? Algo hermosísimo vamos a compartir este día con ustedes para que hagan el corazón, pero antes que yo invitarlos, una vez más, nos quedan dos lugares para la pregnación del 25 de noviembre al 10 de diciembre, dos lugares únicamente, y estamos ya arrancando la nueva peregrinación para el mes de febrero del próximo año, la 122a peregrinación que habrá de llevar Fundación Mayor 2000, la primera del 2025, del 25 de febrero al día 10 de marzo. Estaremos viviendo... Italia, Croacia y Bosnia. Obviamente el año jubilar, ustedes saben se abre la puerta santa, por lo cual estaremos en Roma durante cuatro días con el Santo Padre. Visitaremos las principales basílicas papales para ganar la indulgencia plenaria por la apertura de la puerta santa y después de hacer todo bien nos iremos a Milán durante nueve días inolvidables. Un superprecio. Será el primer viaje del año, repito, 25 de febrero al 10 de marzo. Ya están abiertas las inscripciones. Comuníquense. Es un precio muy, muy económico. Además de ello, quiero invitarlos a la compra de los regalos navideños que tenemos, que ustedes saben, ya los han conocido. Aquí en el mismo canal los pueden ver. Comuníquense, por favor. Escríbanos a los teléfonos más 52 55 31 84 80 81 o al 52 56 40 42 48. Ambos teléfonos tanto para el próximo viaje, el que quedan dos lugares de noviembre, para el primer viaje, la 122A Perinación, que llevaremos del 25 de febrero al 10 de marzo. Quedan pocos lugares, inclusive ya de esa Perinación, y además para la compra de regalos navideños. Los invitamos aquí, si te gusta este video, nos regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas al canal y nos sigas en las distintas redes sociales. Un saludo para todos. En alguna ocasión nos hemos puesto realmente a, a pensar, a discernir qué sucede en la Santa Misa, por qué la Santísima Virgen María nos insiste tanto en la Eucaristía, donde tenemos un encuentro personal con un Jesús vivo, resucitado, y que Juan Pablo II nos decía, ahí está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que la Santísima Virgen María en un mensaje que dio el 3 de abril del 86, donde nos decía, hijitos, viva la Santa Misa, nos insiste, nos insiste en este regalo de amor que tenemos. Ella dijo el 3 de abril del 86, Queridos hijos, deseo llamarlos a vivir la Santa Misa. Hay muchos entre ustedes que han experimentado la belleza de la Santa Misa, pero hay algunos que vienen de mala gana. Queridos hijos, hijitos, yo los he escogido y Jesús les está dando sus gracias en la Santa Misa. Por eso, vívanla conscientemente. Que cada asistencia a la Santa Misa sea gozosa. Vengan y aceptenla con amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Pues bien, alguien que nos va a hablar directamente al corazón sobre lo que ocurre en la Santa Misa es alguien muy conocida por muchos de nosotros llamada Catalina Rivas. Una mujer que además de ser extraordinaria es una mujer muy muy sencilla, vive actualmente en Mérida, Yucatán, y fue en ella quien se basaron los escritores y directores de la película que todos conocimos y vimos El Gran Milagro, aprobado esto por la Iglesia Católica por el Vaticano. Catalina Rivas, pues, es una mística y escritora boliviana, reconocida por tener estigmas y recibir, pues, las visiones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Ha escrito varios libros. Se graduó de la escuela primaria en 1994. Actualmente es casada y madre de familia. Durante 30 años trabajó como secretaria ejecutiva de varias empresas. Es fundadora del Apostolado de la Nueva Evangelización, Asociación de Fieles aprobada por el Obispo Diocesano en el año 1999 y extendida de diversos países. Fue en el año 2006 cuando funda el Instituto de Vida Consagrada Estela Maris en proceso de fundación y con sede en Mérida, Yucatán. Catalina, como hemos comentado, ha recibido las estigmas y ha escrito libros sobre las revelaciones recibidas. Antes de compartir el hermoso testimonio en el cual se basó inclusive la gran película del gran milagro que todos vimos en el cine, quiero compartir algo de ella para que conozcan cómo recibió las estigmas y cuál es su testimonio de vida. Platica Catalina que cuando oraba bajo la cruz sintió un día el deseo de dedicar su vida completamente a nuestro Señor. Vio entonces la gran luz que atravesaba sus manos y piernas, dejando emborragias de las heridas. Oyó la voz que le decía, Salve por el don que te he dado. Desde entonces aparecen en su cuerpo los estigmas, en la frente, las manos, los pies y en el costado. Catalina ha experimentado los sufrimientos de la agonía combinando el sufrimiento de Jesús en la cruz. Quiero aclarar que ha sido testigo de este fenómeno que ocurrió el primer viernes de febrero del año 1996 el médico internacionalmente reconocido, el doctor Ricardo Castañón, que ha estudiado todos los milagros eucarísticos y que el Vaticano lo avala. Testimonio del doctor Ricardo Castañón, que contribuyó al reconocimiento de las verdaderas experiencias de Catalina, debido a su modesta educación. Cuando comenzó a escribir la pasión de Jesús, la Eucaristía y el cielo, despertó gran asombro. Catalina admitió que había oído la voz de Cristo y había escrito solo lo que él le había dicho. Fue el 9 de marzo del 95 cuando Catalina compró un Jesús de yeso, del cual comenzaron a fluir las lágrimas, las lágrimas de sus ojos. Este fenómeno ha interesado tanto a los científicos que a petición de los periodistas tomaron las muestras y las examinaron en Estados Unidos y en Australia, indicando en ellos la presencia humana en la sangre. Los estudios realizados a través de las autoridades de la iglesia confirmaron pues la autenticidad de este evento y su extraordinaria figura se encuentra en la actualidad en la iglesia de Cochabamba. Catalina Rivas escribe palabras que dice están dirigidas al mundo entero. Jesús estaba a punto de decirle, Para siempre, el amor busca almas que puedan decir cosas nuevas acerca de viejas y bien conocidas verdades. Aquellos que disfrutan y se deleitan en ellas también ayudan a otras a beneficiarse de ellas. Quien no las entiende sigue siendo esclavo del espíritu maligno. Las palabras escritas por ella no contienen nuevas verdades, sino que se asemejan al llamado angélico a la conversión a la aceptación de Dios y su amor, además de animar la vida de acuerdo con el decálogo, el evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica. Es por ello que las autoridades de la Iglesia, habiendo examinado el testimonio de Catalina, han reconocido que son reales y relevantes en la evangelización del mundo de hoy. Establecieron en Bolivia una organización llamada Apostolado de la Nueva Evangelización, que trata de la distribución del mensaje de Dios a Catalina. Así que, queridos amigos, vamos a iniciar en este momento con aquello que Catalina Rivas experimentó y que vivió sobre la Santa Misa. Abramos, pues, el corazón y tratemos de comprender y vivir la grandeza de lo que cada uno de nosotros, cada vez que vamos a la Santa Misa, realmente sucede en ese lugar. Iniciamos, pues. Todo esto sucedió durante la fiesta de la Anunciación. Cuando llega a la iglesia, dice Catalina, un poco más atrasada, el Señor Arzobispo y los sacerdotes ya estaban saliendo al presbiterio. Dijo nuestra Santísima Madre con aquella voz tan dulce y femenina que a uno le endulce el alma: Catalina, hoy es un día de aprendizaje para ti y quiero que prestes mucha atención, porque de lo que seas testigo el día de hoy, todo lo que vivas en este día tendrás que participarlo a la humanidad. Fue entonces que me quedé yo y Catalina sobrecogida sin entender, pero procurando estar muy atenta. Lo primero que percibí es que había un coro de voces muy hermosas que cantaban como si estuviesen lejos. Esa música a momentos se acercaba y luego se alejaba la música, pues, como con el sonido del viento. El señor arzobispo empezó la santa misa y al llegar a la oración penitencial me dijo a la Santísima Virgen María, desde el fondo de tu corazón pide perdón al Señor, por todas tus culpas, por haberlo ofendido. Así podrás participar dignamente de este privilegio que es insistir a la Santa Misa. Seguramente que por una fracción de segundo pensé, pero si estoy en gracia de Dios, me acabo de confesar anoche. Nuestra madre me contestó, ¿y tú crees que desde anoche no has ofendido al Señor? Déjame que yo te recuerde algunas cosas. Cuando salías para venir aquí, la muchacha que te ayuda se acercó ahora para pedirte algo y como estabas con retraso a la purada, le contestaste no de muy buena forma. Eso ha sido una falta de caridad de tu parte y me dices y dices no haber ofendido a Dios. En el último momento llegas a la Eucaristía, cuando ya la procesión de los celebrantes está saliendo para celebrar la misa y vas a participar de ella sin una previa preparación. Ya, madre mía, ya no me digas más, le dijo a Catalina. No me recuerdes más cosas porque me voy a morir de pesar y de vergüenza, le contestó. ¿Por qué tienes que llegar en el último momento? Ustedes, queridos hijos, deberían estar antes para poder hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que les otorgue un Espíritu de paz, que eche fuera el Espíritu del mundo las preocupaciones, los problemas y las distracciones para ser capaces de vivir en ese momento tan sagrado. Quiero que sepas, Catalina, que es el milagro más grande. Van a vivir en ese momento el regalo más grande de parte del Altísimo y no lo saben apreciar. Era bastante, ya lo sabía. Me sentía tan mal que tuve más que suficiente para pedirle perdón a nuestro Señor. Era día de fiesta y debía recitarse la gloria. Fue entonces que Nuestra Señora me dijo, Glorifica y bendice con todo tu amor y tu corazón a la Santísima Trinidad en tu reconocimiento como criatura suya. Qué distinto fue aquel gloria para mí. De pronto me veía en un lugar lejano, lleno de luz ante la presencia majestuosa del trono de Dios, y con cuánto amor fue agradeciendo a repetir, Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Y evoqué el rostro paternal del Padre lleno de bondad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Y sí, Jesús en ese momento estaba delante de mí con ese rostro lleno de ternura y de misericordia. Porque sólo tú eres Dios, sólo tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, el Dios del Amor hermoso, aquel que en ese momento estremecía todo mi ser de verlo frente a mí. Luego, comparte Catalina, el momento de la liturgia de la palabra llegó y Nuestra Señora me dijo, quiero que estés atenta a las lecturas y a toda la humildad del sacerdote. Recuerda que la palabra de Dios dice, la Biblia dice, que la palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Si tú estás atenta, va a quedar algo en ti de todo lo que escuches. Debes tratar de recordar todo el día esas palabras que dejaron huella en ti. Paladear el resto del día todo ello y eso hará carne en ti, porque esa es la forma de transformar tu vida y la vida de cada uno. Nuevamente, yo, Catalina, agradecí a Dios por darme la oportunidad de escuchar su palabra y le pedí perdón por haber tenido el corazón tan duro por tantos años y haber enseñado a mis hijos que debían ir a misa los domingos, porque así lo mandaba a la iglesia y no por amor, por necesidad de llenarnos de Dios. Un momento después llegó el ofertorio y la Santísima Virgen María me dijo, reza así. Y yo la seguía, Señor, te ofrezco todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo todo lo pongo en tus manos. Te pido por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro de nuestro apostolado, por todas las personas que nos combaten, por aquellos que se encomiendan a mis pobres oraciones. Así oraban los santos, así quiero que lo hagan, dijo nuestra señora. De pronto, empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral, saliera otra persona y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos, iban vestidos con túnicas muy blancas y fueron saliendo hasta el pasillo central dirigiéndose hacia el altar. Me dijo Nuestra Santísima Madre, Observa, son los ángeles custodios, los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí. Es el momento en que su ángel de la guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar del Señor. En aquel momento estaba completamente asombrada, dice Catalina, porque esos seres tenían rostros tan hermosos, tan radiantes, como no puede uno imaginarse. Lucían unos rostros muy bellos, casi femeninos, sin embargo la complexión de su cuerpo, sus manos, su estatura era de hombre. Los pies desnudos no pisaban el suelo, sino que iban como deslizándose, como resbalando. Aquella procesión era hermosísima. Algunos de ellos tenían como una fuente de oro con algo que brillaba mucho, mucho, con una luz blanca dorada, me dijo nuestra señora. Son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo esta santa misa por muchas intenciones, por aquellas personas que están conscientes de que lo que significa esta celebración, aquellas que tienen algo que ofrecer al Señor. Es por ello que te digo hoy, ofrezcan en este momento, ofrezcanlo todo, ofrezcan sus penas, dijo la Virgen, ofrezcan sus dolores, sus ilusiones, ofrezcan sus tristezas y sus alegrías, ofrezcan sus peticiones. Recuerden que la misa tiene un valor infinito, por lo tanto, Catalina, sean generosos en ofrecer y en pedir. Detrás de los primeros ángeles venían otros que no tenían nada en las manos, las llevaban vacías, y entonces me dijo Nuestra Santísima Madre, estos son los ángeles de las personas que estando aquí no ofrecen nunca nada, que no tienen interés en vivir cada momento litúrgico de la misa y no tienen ofrecimiento que llevar ante el altar del Señor. En último lugar, pude ver que iban otros ángeles que estaban medio tristones, con las manos juntas en oración, pero con la mirada baja. Dijo la Virgen: Son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí no están. Es decir, de las personas que han venido forzadas, que han venido por compromiso, pero sin ningún deseo de participar de la Santa Misa. Y los ángeles, pues, van tristes porque no tienen nada que llevar ante el altar, salvo sus propias oraciones. Fue en ese momento aquel espectáculo aquella procesión que era tan hermosa para mí que difícilmente podría compararse a otra. Todas aquellas criaturas celestiales, los ángeles, haciendo una reverencia ante el altar, unas dejando su ofrenda en el suelo, otras postrándose de rodillas con la frente casi hasta el suelo y luego que llegaban ahí, desaparecían a mi vista. Llegó de pronto el momento final del prefacio y cuando la asamblea decía, «¡Santo, santo, santo!» De pronto, todo lo que estaba detrás de los celebrantes desapareció. Vi que del lado izquierdo del señor arzobispo, hacia atrás en forma diagonal, aparecieron miles de ángeles, pequeños, ángeles grandes también, ángeles con alas inmensas, ángeles con alas pequeñas, ángeles sin alas, como los anteriores, todos vestidos con unas túnicas como albas blancas de los sacerdotes, o los monaguillos. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y reverencia. En ese momento inclinaban la cabeza. Se escuchaba una música celestial preciosa, como si fueran muchísimos coros con distintas voces, y todos decían al unísono juntos con el pueblo: Santo, Santo, Santo. Había llegado, pues, en ese momento, el momento de la consagración el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del señor arzobispo, hacia atrás, en forma también diagonal, vi una multitud de personas. Iban vestidas con la misma túnica, pero en colores pastel, rosa, verde, celeste, lila, amarillo, en fin, eran de distintos colores muy suaves. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo, parecían tener todos la misma edad se podía apreciar, y no puedo decirlo por qué, que había gente de distintas edades, pero todos parecían iguales en las caras, sin arrugas, felices, todos se arrodillaban también ante el canto del Santo, Santo, Santo es el Señor. En ese momento me dijo Nuestra Señora, a ellos que estás viendo son todos los santos del cielo y también los bienaventurados del cielo. Y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus seres queridos, están todos aquellos que gozan ya de la presencia de Dios. Entonces la vi allí, justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante, estaba un poco suspendida del suelo, arrodillada sobre unas telas muy, muy finas, telas transparentes. Pero a la vez luminosas, como agua cristalina, vi a la Santísima Virgen María con las manos unidas, mirando atenta y respetuosamente al celebrante. Me hablaba desde allá, pero silenciosamente, directamente al corazón, sin mirarme, me dijo lo siguiente: Catalina, te llama la atención verme un poco más atrás de Monseñor, ¿verdad? Es que así debe de ser. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado a mí la dignidad que da a un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Y sí, soy la madre de Dios, pero me arrodillo también. Dios mío, dijo Catalina, cuánta dignidad. Cuánta gracia derrama el Señor sobre las almas sacerdotales y ni nosotros, ni tal vez muchos de ellos estamos realmente conscientes. De pronto, delante del altar, empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Me dijo Nuestra Señora, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. Te pido, Catalina, no dejen de rezar por ellas. Ellas, las benditas hermanas del purgatorio, piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para que puedan encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Continuó Nuestra Santísima Madre. Ya lo ves, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones, y eso está bien por todas las gracias que ahí se reciben, pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más tiempo presente que en la Santa Misa, al pie del altar donde se celebra la Eucaristía. Siempre me van a encontrar aquí, Catalina, al pie del sagrario, permanezco siempre yo con los ángeles, porque estoy siempre con Él, con mi Hijo Jesús. Después dice Catalina, el celebrante dijo las palabras de la consagración. Era una persona de estatura normal, pero yo vi que de pronto ese sacerdote, ese monseñor, empezó a crecer, a volverse lleno de luz, una luz sobrenatural entre blanca y dorada. Esa luz lo envolvía y se hacía muy, muy fuerte en la parte del rostro, de modo que no podía ver sus rasgos. Cuando levantaba monseñor la forma, vi entonces sus manos y tenía unas marcas en el dorso de las cuales salía mucha luz era Jesús era él con su cuerpo que envolvía al sacerdote al celebrante como si rodeara amorosamente las manos del señor arzobispo en ese momento la hostia comenzó a crecer y a crecer y a crecer enorme y enorme y en ella apareció el rostro maravilloso de Jesús mirando a su pueblo por instinto, en ese momento, quise bajar la cabeza y me dijo nuestra Santísima Madre: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Y ahora, Catalina, dile cuánto lo amas, rinde tu homenaje al Rey de Reyes. En ese momento yo se lo dije al Señor. Parecía que solo a mí me miraba desde la enorme hostia, pero supe que así contemplaba a cada persona lleno de amor y misericordia. Luego bajé la cabeza hasta tener la frente en el suelo, como hacían todos los ángeles y bienaventurados del cielo. Por fracción de un segundo tal vez... Pensé que era aquello que Jesús tomaba el cuerpo del celebrante y al mismo tiempo estaba en la hostia, que al bajarla el celebrante se volvía nuevamente pequeña. Tenía yo las mejillas llenas de lágrimas, no podía salir de mi asombro. Inmediatamente después Monseñor dijo las palabras consagratorias del vino y junto a sus palabras empezaron unos relámpagos en el cielo y en el fondo. No había ya techo de la iglesia ni paredes, había todo desaparecido, estaba todo oscuro, solamente aquella luz brillante en el altar. De pronto pude ver, suspendido en el aire, vi a Jesús crucificado. De la cabeza a la parte baja del pecho lo pude ver. El tronco transversal de la cruz estaba sostenido por unas manos grandes y fuertes, en medio de aquel resplandor se desprendió una lucecita como una pequeña palomita, muy pequeña, muy brillante, quien dio una vuelta velozmente por toda la iglesia y se fue a posar en el hombro izquierdo del señor arzobispo, que seguía siendo el mismo Jesús, porque podía distinguir su velena y sus llagas luminosas, su cuerpo grande, pero no veía su rostro. Arriba, Jesús crucificado estaba con el rostro caído sobre el lado derecho del hombro. Podía contemplar el rostro y los brazos golpeados y descarnados. En el costado derecho tenía una herida en el pecho y salía a borbotones hacia la izquierda, sangre y hacia la derecha, pienso agua, pero en agua muy brillante. Más bien eran chorros de luz que iban dirigiéndose hacia los fieles, moviéndose a derecha e izquierda. Me asombraba la cantidad de sangre que fluía hacia el cáliz. Pensé que iba a rebasarlo y manchar todo el altar, pero no cayó una sola gota, toda quedó en el cáliz. Este, Catalina, es el milagro de los milagros, te lo he repetido. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia, y en el momento de la consagración, toda la asamblea, todos quienes están presentes en la Eucaristía, dentro de la Santa Misa, en la iglesia, son trasladados al pie del Calvario en el instante de la crucifixión de Jesús. Cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, fue cuando escuché la voz de Jesús durante la celebración y me dijo: Aguarda, quiero que ores con la mayor profundidad que seas capaz y que en este momento traigas a tu memoria a la persona o las personas que más dacho te hayan ocasionado durante tu vida, para que las abraces junto a tu pecho y les digas de todo corazón. En el nombre de Jesús, yo te perdono y te deseo la paz. En ese momento, Monseñor el celebrante decía, concédenos la paz y la unidad, y luego la paz del Señor esté con todos ustedes. Llegó el momento de la comunión de los celebrantes. Ahí volví a notar la presencia de todos los sacerdotes junto a Monseñor. Cuando él comulgaba, dijo Nuestra Santísima Madre, este es el momento de pedir por el celebrante y por todos los sacerdotes que lo acompañan. Repite junto a mí. Señor, bendícelos, santifícalos, ayúdalos, purifícalos, ámalos, cuídalos, sosténlos con tu amor. Recuerde a todos los sacerdotes del mundo. Oren por todas las almas consagradas. Llegó el momento de la comunión. Vi entonces que todas las personas salían de las bancas para ir a comulgar. Había llegado el gran momento del encuentro, de la comunión. Jesús me dijo por segunda ocasión ahora: Espera un momento, quiero que observes algo. Por un impulso interior levanté la vista hacia la persona que iba a recibir la comunión en la lengua de manos del sacerdote. Cuando el sacerdote colocaba la sagrada forma sobre su lengua, como un flash de luz, Aquella luz muy dorada blanca atravesó a esta persona por la espalda primero y luego fue bordeándola en la espalda, los hombros y la cabeza. Me dijo Jesús, así es como yo me complazco en abrazar a un alma que viene con el corazón limpio a recibirme. Cuando me dirigí a recibir la comunión, Jesús me repetía, la última cena fue el momento de mayor intimidad con los míos. En esa hora del amor, Instauré lo que ante los ojos de los hombres podría ser la mayor locura, hacerme prisionero del amor. Instauré la Eucaristía. Quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes amaba más que a mi vida. En ese momento yo, Catalina, recibí la hostia de la Eucaristía, que tenía un sabor distinto. Era una mezcla de sangre, incienso, que me inundó entera. Sentía tanto amor que las lágrimas me corrían sin poder detenerlas. Cuando llegué a mi asiento, al arrollarme, me dijo el Señor, escucha. Y en ese momento comencé a escuchar dentro de mí las oraciones de una señora que estaba sentada delante de mí y que acababa de comulgar. Lo que ella decía sin abrir la boca era más o menos así. Señor, acuerda que estamos a fin de mes y que no tengo el dinero para pagar la renta, la cuota del auto, los colegios, de los chicos. Tienes que hacer algo para ayudarme. Por favor, haz que mi marido deje de beber tanto. No puedo soportar más sus borracheras, y mi hijo menor va a perder el año otra vez si no lo ayudas. Él tiene exámenes esta semana, y no te olvides de la vecina que debe mudarse de casa que lo haga de una vez porque ya no la pueda aguantar, etcétera, etcétera. De pronto, el señor arzobispo dijo, oremos, y obviamente toda la asamblea se puso de pie para la oración final. Jesús me dijo con un tono triste, ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama, ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho de bajar mi divinidad hasta su pobre humanidad para elevarla hacia mí. Ni una sola vez ha dicho, gracias Señor. Ha sido una letanía de pedidos y así son casi todos los que vienen a recibirme. Cuando el celebrante iba a impartir la bendición, en ese momento la Santísima Virgen María dijo, atenta, cuidado. Ustedes hacen un garabato en lugar de hacer la señal de la cruz correctamente. Recuerda que esta bendición puede ser la última que recibas en tu vida de manos de un sacerdote. Tú no sabes si saliendo de aquí vas a morir o no, y no sabes si vas a tener la oportunidad de que otro sacerdote te dé la bendición. Esas manos consagradas te están dando la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Catalina, haz la señal de la cruz con respeto y como si fuera la última de tu vida. Después, Jesús me pidió que me quedara con él unos minutos. Mas luego de terminar la misa me dijo Catalina, no salgas a la carrera terminando la Santa Misa, quédate un momento en mi compañía, disfruta de ella y déjenme también disfrutar de su compañía, de la compañía de ustedes. Recuerdo, dice Catalina, que cuando era pequeña oyó a una señora que le decía que después de comulgar Jesús permanecía en nosotros como cinco o diez minutos. Aproveché pues para preguntarle a nuestro Señor esto. Señor, ¿verdaderamente cuánto tiempo te quedas luego de la comunión con nosotros? Supongo yo que el Señor se debió reír de mí por esta tontera que preguntaba porque contestó él. Todo el tiempo que tú quieras tenerme contigo, si me hablas todo el día, dedicándome unas palabras durante tus quehaceres, te escucharé. Yo estoy siempre con ustedes. Son ustedes los que me dejan a mí. Salen de la misa y se acabó el día de guardar. Cumplieron con el día del Señor y se acabó. No piensan que me gustaría compartir su vida familiar con ustedes, al menos ese día. Hasta aquí el relato de Catalina Rivas sobre lo que ocurre y sucede durante la Eucaristía. Es por ello que vuelvo a compartir con ustedes. El mensaje que dio la Gospel en y el 3 de abril del 86, después de haber escuchado el milagro de milagros, la Eucaristía. ¿Qué dijo María? Vivir la Santa Misa. Queridos hijos, deseo llamarlos a vivir la Santa Misa. Hay muchos entre ustedes que han experimentado la belleza de la Santa Misa, pero hay algunos que vienen de mala gana. Yo los he escogido, queridos hijos, y Jesús los está dando sus gracias en la Santa Misa. Por eso, vívanla conscientemente, que cada asistencia a la Santa Misa sea gozosa. Vengan y acéptenla con amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Queridos amigos, si después de esto que hemos escuchado, que acabamos de meditar, volvemos a la Eucaristía del mismo modo como lo hemos venido haciendo quizás la mayoría de nosotros, estamos mal, estamos equivocados. Jesús nos está explicando a través de Catalina Rivas, junto con Nuestra Señora, lo que sucede en el momento de la Eucaristía. Que bajan con nosotros nuestros seres queridos, están ahí papá, mamá, tus hijos, tus nietos, tus abuelos. Que todos los coros angélicos bajan en es ese momento. Que además de ello vemos el momento del ofertorio, cuando los ángeles de la guarda del tuyo y el mío se levantan y se forman hacia el altar por el pasillo central para entregar a algunos algo lleno de luz, con joyas preciosas, agradecimientos, dolores, ofrecimientos, lo que sea, pero ofrecemos algo. Y hay otros ángeles de la guarda que van muy tristes con las manos cruzadas o las manos bajas y con la mirada gacha, porque no saben o no tienen que ofrecer, porque no quieren a aquellos darles absolutamente nada. Hemos escuchado cómo se da el milagro de la transubstanciación. Cómo en el momento en que el sacerdote levanta el pan, en ese momento que viene la transustanciación, que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, es Jesús mismo quien toma al sacerdote. Ya no es el sacerdote, sus manos llagadas. Es el mismo Jesús. Y cómo la hostia crece, latiendo y latiendo más, crece de un tamaño inconmensurable. Y acabamos de escuchar también que en el momento de la consagración del vino, como unas manos fuertes están deteniendo la cruz, el travesaño de la cruz, y cómo está Jesús en ese momento clavado, flagelado en la cruz. Vemos como una pequeña luz o palomita sale del corazón de Jesús y da la vuelta por toda la iglesia, y de pronto salen chorros de sangre y chorros de agua que van directamente a cada uno de nosotros y además caen sobre la copa, sobre la copa de la Sagrada Eucaristía. ¿Qué más necesitamos saber que María está presente en cada Eucaristía? Que es la primera que se arrodilla. Nuestra Santísima Madre le dijo a Vezka, queridos hijos, cuando ustedes están en adoración ante el Santísimo Sacramento del altar, yo me arrodillo primero que nadie junto con ustedes para adorar también a mi Hijo Jesús, que está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cuántas veces llegamos a misa y muchos de nosotros quizás no nos arrodillamos ante el milagro de milagros? Una cosa es si estás enfermo y no puedes, al menos, agache un poco la cabeza, la mirada, pero no dejes de verlo a Él. Ve el momento de la consagración tanto del pan como del vino. Pero ¿cuántos también? Con todo el despecho y falta de respeto se quedan de pie. Arrodíllate como puedas ante nuestro Señor. Ahí está nuestra Madre, arrodillándose también la Santísima Virgen María. Ahí están los coros angélicos, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Están nuestros seres queridos postrados casi con la frente al piso. Es el momento de la consagración, el milagro de milagros. ¿Y qué les ha parecido que en el momento de la consagración del vino? Todos los que estamos dentro de la iglesia somos transportados en cuerpo y alma hasta el Gólgota, Jerusalén, 3 de la tarde, el momento en que muere Jesús. La iglesia desaparece, nos transportan físicamente en cuerpo y alma hasta el Gólgota, hasta Israel. Eso lo veremos en el cielo. Veremos el milagro de milagros como lo vio Catalina Rivas. Agradezcamos a Dios por Catita. Por esta mujer excepcional, que por cierto es muy, muy amiga de un gran amigo mío, Alberto Cartensen. Beto, un saludo muy cariñoso para ti, un saludo muy cariñoso para Catita ver, aquella vez que habíamos quedado y que íbamos a comunicarnos que Catita quería hablar también con Carlos Manero. Me hará mucho gusto poderla conocer personalmente y hablar con ella. Dios bendiga a esta mujer, esos carismas y esos dones, y que todos a partir de hoy, cuando vayamos a la Eucaristía, aprendamos y lleguemos a tiempo nunca retrasados y al final de todo los queremos un tiempo más con Jesús y que él nos lo ha dicho aquí con Catalina Rivas yo me quedo con usted no cinco ni diez minutos el tiempo que quieran puedes llevarme inclusive a tu casa y a tu familia porque quiero que compartas conmigo tu propia vida y a tu familia queridos amigos si este mensaje toca a tu corazón y te ha hecho cambiar y valora realmente lo que es la Santa Misa, te quiero pedir compártelo con todos urgentemente. Quiero que sepas que yo tengo un amigo cristiano que me decía un día: Nosotros no creemos en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía como ustedes que dicen que está en cuerpo, sangre y divinidad. Me da tristeza decir este cristiano. Es triste que ustedes mismos, los católicos, que dicen creer que está Jesús en cuerpo, sangre, y divinidad en la Eucaristía y que lo reciben ustedes diariamente, es triste que muchos ni siquiera a lo mejor valoran aquello. Es triste porque ustedes dicen, católicos, que tienen a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y que tienen la exposición del Santísimo Sacramento y son tres o cuatro personas las que están acompañando en el Sagrario. Si yo fuera católico, quiero que sepas, estaría 24 horas al día... Si yo fuera católico y creyera en lo que ustedes creen, estaría toda mi vida presente con Jesús sin dejarlo en el sagrario, porque es el rey de reyes como ustedes lo dicen. Hagamos caso, queridos amigos, a esto y vivamos realmente la Eucaristía, el milagro de la transustanciación. Si este video ha tocado tu corazón y te cambia la forma de ver la Santa Misa, por favor compártelo con 10 personas más. Regálanos un like y diles a todos, por favor, que se suscriban al canal. Tenemos que crecer rápidamente ya que hay tantos canales en YouTube que únicamente destruyen la fe con falsos mensajes, falsas revelaciones y atacando a la Iglesia Católica. Invítalos, por favor, a que se suscriban al canal de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano y que nos regalen un like y se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales. Quedan únicamente dos lugares para este viaje del 25 de noviembre al 10 de diciembre, último viaje de este año. Quiero comentar también que ya iniciamos con las inscripciones para la primera peregrinación del año 2025, la ciento ª peregrinación del 25 de febrero al día 12 de marzo del 2025. Ha decretado el Santo Padre el Papa Francisco el año 2025, año del jubileo. El año 2025, un año extraordinario y especial. Todos aquellos que vayamos a Roma habremos de recibir la indulgencia plenaria, estaremos con el Santo Padre, cruzaremos la Puerta Santa, ahí en la Basílica San Pedro y en cada basílica. Los invitamos a todos a que vengan a vivir el jubileo con nosotros. Estaremos en Roma durante cuatro días y medio y nueve días en Međugorje viviendo la experiencia como siempre lo ha manejado Fundación Međugorje 2000. Cupo limitado a 50 peregrinos únicamente. Les pido a todos, por favor se comuniquen urgentemente o escriban al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81, o al más 52 56 40 40 10 48 se está llenando rápidamente el cupo a esta peregrinación porque es el año jubilar vuelo a repetir ahí en Roma y además Megiugoria además de ello quiero invitarlos a todos con mucho cariño para que adquieran los regalos de Navidad con nosotros hemos traído 1600 litografías de la galería gótica de Megiugoria y han volado casi 850, cincuenta. Quedan muy pocas quien ha pedido una pide después tres, cuatro y cinco, y hay una promoción adquiriendo cierto número de litografías. Además, hemos traído unas cruces hermosísimas de San Benito en chapa de oro y en plata, con la medalla de San Benito enormes, las cruces muy padres, y además de ello el báculo papal en chapa de oro San Papalo II. Tres portarretratos con la imagen de María estilizada, el rostro de la Virgen de Guadalupe y el rostro de Kian Kramerick. Vuelvo a repetir los teléfonos. No te quedes sin tus regalos de Navidad que están muy, muy económicos. Comunícate, escríbelos al más 52 56 40 40 10 48 y al más 52 55 31 84 881. Damos la bienvenida una vez más a las sucursales de Fundación Medellín 2000, la primera en Aguascalientes, al frente de la cual está el licenciado Eduardo Banero Cano. Y además la sucursal en los Estados Unidos, al frente de la cual están José y Lupita Méndez. Aquí abajo aparecerán en la descripción del video los teléfonos de las sucursales, como también la información relacionada con la peregrinación, la de febrero 2025 y los regalos de ellos. Un fuerte abrazo para todos, paz y bien.